en el lunes en la televisión pública, como usted sabe, de 11:30 a 1. Y venimos de un día de ayer, un día de domingo espectacular. ¿Cómo que no lo pudiste ver? Yo creo que fuiste la única persona en todo este bendito país que no vio ese súper asado. Y ese, pero qué bárbaro, desde la terraza, los chinchulines, ¿cómo te lo perdiste? Amiga, amigo, no te pierdas, tenelo en cuenta. También los domingos estamos en Cocineros Argentinos y llegamos entonces el lunes todo roto porque ayer estuvimos con una parrilla inmensa. En el día de hoy te propongo algo realmente que es un clásico. Los lunes en Cocineros Argentinos, platos reciclados. Ahí va. Con todas las sobritas del fin de semana te vamos a enseñar a hacer unos espléndidos platos realmente muy provocativos, muy ricos, muy deliciosos. Yo quiero empezar con el señor Juan Braselli, que se las trae y muy buenas. Adelante. ¿Cómo le va, Calabrese? ¿Cómo andan todos en sus casas? Bueno, vamos a reciclar pan. Hay muchas formas de reciclar pan. Es fundamental reciclar el pan. Y siempre después de un domingo, o reciclas el pan que te quedó del domingo porque en el asado te trajeron 25 kilos, o el que te va, el que vas guardando en el heredero o en los costados durante la semana. Así que reciclamos todo tipo de pan. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer una pizza, escuchate bien, Pizza, no vas a amasar ni nada, directamente la masa está hecha de pan reciclado. Sí, oíste bien. Y aparte tiene huevo, ya vamos a hablar, esta es la semana del huevo, ya vamos a hablar de la semana del huevo. Aparte tiene huevo esta masa de pizza. Aparte vamos a hacer, mirá lo que es esto, mirá lo ricas que son estas mozzarellitas que están dentro de pan lactal. ¿Viste que el pan lactal a veces te queda seco? Bueno, lo vas a reciclar haciendo una suerte de sándwich relleno, riquísimo, riquísimo, acompañado con ensaladita, te queda bárbaro, después te lo voy a enseñar bien. Aparte, vamos a reciclar el pan que te quedó más duro todavía en un budín de pan con dulce de leche y chocolate. Y por si eso fuera poco, vamos a hacer como unas torrijas, van a ser unas torrejas dulces que tienen canela y azúcar. Muy, pero muy ricas, se pasan por leche y huevo, después se fríen apenas, un poquitito nada más, y después las pasas otra vez por azúcar y canela, te quedan riquísimas. Dos saladas, dos dulces, reciclamos pan. Pero buenísimo, Juan Braselli, cuatro propuestas, dos saladas, dos dulces, no te lo podés perder. A vos que te sobró pan porque todo el mundo fue y llevó la flautita, el Miñón, el Felipe. Bueno, ya sabés lo que tenés que hacer. Quédate con nosotros, por favor. Y ahora vamos con Doña Ximena, porque también tiene sus sobras para reciclar en el día de hoy. Por supuesto, Calabrese, ¿cómo les va a todos? Abrí la heladera y me habían quedado en la Semana Internacional del Huevo. Me quedaron unos huevos duros, ¿viste? Porque empecé una ensalada, pero hice huevos duros de más. ¿Qué hice con esto? Una pastita deliciosa, súper fácil, súper útil para untar galletitas, ¿viste? Para antes de almorzar, exactamente para este momento que estamos, 11:30, ya tenés un poquito de hambre. Súper fácil. Además de eso, unos conitos deliciosos que se hacen con masa de empanada, nada más. Rellenos con la ensalada de papa y huevo que quedó de ayer del asado y unas cositas más. Súper fácil, súper rico. Y además, muy novedoso y muy nutritivo, son estos panqueques riquísimos, hechos solamente, sí, solamente con clara de huevo y los puedes rellenar con lo que tenés en tu casa, con jamón y queso, con verduritas, una delicia, Calabrese. No hace falta que me lo diga, lo estoy viendo, usted es una delicia y aparte todo lo que va a ser hoy reciclado, riquísimo, espectacular, buenísimo. Quiero ahora darle el paso a la cordobesa de mi alma, Anita, con su reciclado. Muchas gracias, Cala. Hoy, aparte de reciclar, es lo que hay, así que un reciclado. Laura de Matadero me dijo, mira, tengo calabaza, tengo pollo, queso y harina y no sé qué hacer. Y le inventamos acá un arrollado. Ahí lo vas a ver. Es riquísimo. Con poquititos ingredientes queda muy rico. Y es para que cambies la cara de lunes y te pongas contento para toda la semana. Es verdad, Anita, porque eso realmente está buenísimo. Impresionante. Yo por mi cuenta. Pero usted, lo hemos mencionado. Ayer hicimos un asado impresionante acá en la terraza del canal. Y nos quedó asado de costilla. Nos quedó chorizo. Nos quedó un poco de morrón a la parrilla, así que con esos elementos voy a armar una super lasaña, realmente bárbaro. Vamos a hacer unos panqueques de morrón con los morrones sobrantes. Bien. Y después vamos a ir intercalando esos panqueques de morrón con distintas carnes. Ahí tenés el asado, el chorizo, con una salsa blanca, con una salsa de tomate y aparte porque tenía en la heladera de clavo un poco de espinaca con un poco de queso. El resultado lo tenés por allá, un gratinado impresionante, realmente delicioso, imperdible. Mirá las capas distintas adentro con la salsa blanca. Por favor, Calabrese. Los panqueques de morrón con ese gustito que
ya le quedó del asado ahumado. Tan ahumado como quedamos nosotros ayer, con todo ese humo que había. Era una cosa muy bueno, por cierto. Si ustedes no quieren llamar por teléfono, para X motivo, lo que sea, ustedes saben que no tienen nada más que levantar el teléfono y marcar el 4535-0703, el 4535-0704, el prefijo 011 desde el interior del país, o nos pueden mandar una catarata de emails a través de argentinos@tvpublica.com.ar. También estamos, mire, ya estamos en los récords absolutos. Récord, 15.000 personas. Sí, 15.000. Hemos pasado la barrera de los 15.000 en el Facebook. Una barbaridad. Increíble. www.tvpublica.com.ar/facebookcocineros. Es sensacional. 15 lucas de gente. Increíble. Y también tenemos el Twitter, www.twitter.com/cocinerosar. Esas son todas nuestras vías de comunicación. Nosotros ahora nos vamos a un pequeño intervalo, un pequeñito así intervalo con nuestros amigos de Granix, y volvemos inmediatamente con la propuesta del día de hoy, que son los platos reciclados. Adelante. Vamos todavía.